la primera lectura que hemos proclamado en este tercer domingo de la Pascua, se nos dice que el sumo sacerdote reprendió a los apóstoles y les dijo: les hemos prohibido enseñar en el nombre de ese Jesús, sin embargo, ustedes han llenado Jerusalén con sus enseñanzas. Y Pedro y los otros apóstoles le dijeron: primero hay que obedecer a Dios y luego a los hombres. Y vemos que fueron castigados, pero ellos se pusieron felices de haber padecido aquellos ultrajes por predicar el Evangelio. Eso es la misión. La Iglesia, todos los bautizados, hemos tenido esa experiencia en nuestras vidas de conocer el amor de Dios. El amor de Dios, que es la resurrección, la vida de Dios, el amor, la gracia de Dios en nuestras vidas. Y todo aquel que ha conocido, que ha experimentado el amor de Dios, no se puede quedar sin anunciarlo, sin comunicarlo a los otros. Por eso, después de la resurrección, los apóstoles no se quedan encerrados en la casa, sino que salen a comunicar, a dar, a anunciar ese amor de Dios a los demás. Esa es la misión. Nosotros en nuestra diócesis de Granada, ya desde hace algunos años, venimos trabajando en un proceso, no solamente un día, un año, sino un proceso para hacer de nuestra diócesis de Granada una diócesis eminentemente misionera. Es decir, no queremos católicos de los tradicionales que solamente se quedaban en sus casas conociendo el amor de Dios sin anunciarlo. Tenemos que tener católicos que anuncien permanentemente el amor de Dios. Cristo, que ha vencido el pecado, la muerte, y nos libera de todo tipo de odio, de todo tipo de mal. Anunciar el amor de Dios. Y precisamente lo hacemos, como dice el Evangelio, después de la resurrección. Por eso hemos estado esta semana y estaremos la próxima semana todas nuestras parroquias saliendo. Hoy tenemos aquí en Catedral la visita de los misioneros de Catedral y de la parroquia de Cristo Rey del universo, del Pantanal, que están por aquí, me parece, ¿verdad? Pónganse de pie los misioneros, pónganse de pie todos los misioneros que andan ahora. Han misionado en la parte, en la zona sur de Catedral, el mercado y toda esa parte sur de Catedral. Pónganse de pie también los de Catedral, todos aquí de este grupo. Le damos un aplauso a estos hermanos misioneros. Pueden sentarse, porque la dinámica que hemos usado todos estos años es que una parroquia va a misionar a otra parroquia y así se intercambian parroquias. Entonces aquí a Catedral ha venido la parroquia de Cristo Rey y la Catedral va a ir la próxima semana a la parroquia de la Inmaculada Niña en Nandaime. Eso es dos semanas al año, pero permanentemente todo el año las parroquias están saliendo a anunciar el Evangelio. Y nos llama la atención en la primera lectura el aplomo, la valentía de los apóstoles, porque tienen que enfrentarse a los magnates judíos que les han dicho que no anuncien el amor de Dios, que no prediquen, que no misionen, y después, más adelante, tienen que enfrentarse a todo el Imperio Romano. Pero como hemos escuchado, eso no los detiene. Y entonces tenemos que preguntarnos por qué estos apóstoles, que son casi analfabetas, que no tienen gran preparación, por qué no se detienen ante las amenazas de los magnates judíos y del Imperio Romano. ¿Por qué no se detienen? No, ¿por qué no dejan de anunciar el Evangelio ante las amenazas, que no solamente son amenazas, sino que los azotan, los encarcelan y los matan? ¿Por qué no se detienen? ¿Por qué
se extendió tantísimo el cristianismo en esos primeros siglos de persecución? ¿Por qué? Históricamente no tenemos fundamentos. ¿Por qué? ¿Qué intereses los animaban, los llevaban? Me parece a mí que una respuesta de fondo la encontramos en el Evangelio. En el Evangelio, primero encontramos la pesca, que no habían pescado nada toda la noche. Jesús les dice, les aparece Jesús resucitado y les dice: echen las redes a la derecha. La habían echado muchas veces a la derecha en toda la noche, no habían cogido nada, pero se fían de la palabra del Señor, se fían de Cristo resucitado, le creen a Cristo resucitado. Esa es una razón importante, fiarse del Señor, confiar en el Señor, y echan las redes a la derecha. Obedecen a Jesucristo, obedecen a su palabra, y hemos escuchado la pesca milagrosa de muchos pescados, de muchísimos pescados grandes. Jesús les da de comer. Pero termina el Evangelio con la razón que me parece a mí de fondo. ¿Por qué los apóstoles son misioneros, predican el Evangelio? Y la razón de fondo del ser del cristianismo. Porque termina diciendo el Evangelio, al final del Evangelio que hemos leído, que Jesús le preguntó a Pedro: Simón, hijo de Juan, ¿me amas? Y le pregunta por tres veces: ¿me amas? Hasta que Pedro se acuerda de su debilidad, que había negado tres veces al Señor en la pasión. Y entonces Pedro al final le dice: Señor, tú lo sabes todo. Tú sabes que soy débil, tú sabes que te puedo traicionar, tú sabes que soy pecador, pero sabes que te quiero. El Señor quiere que reconozca Pedro su pecado. Tú lo sabes todo. Hasta que le dice: tú lo sabes todo. Entonces Jesús confirma a Pedro como el primer pastor, como el primer misionero, y le dice: apacienta mis ovejas. Pero la razón de fondo es el amor. Le pregunta si le ama. Pedro, ¿me amas? Simón, ¿me amas? Juanita, ¿me amas? María, ¿me amas? José, ¿me amas? Juan, ¿me amas? Te pregunta a vos si lo amas. La razón de fondo es el amor a Jesús. Sin el amor a Jesús, no somos capaces de ser testigos de su resurrección. ¿De ser testigos de qué? De su amor. Si no estamos amando al Señor, si no lo amamos con todo nuestro corazón, con toda nuestra mente, con toda nuestra fuerza, con todo nuestro ser, no podemos ser cristianos. El cristianismo, el servicio, la autoridad, la misión, los trabajos pastorales se centran en el amor, no en ningún otro interés, no en la vanagloria, no en el poder, sino en el amor. ¿Cuánto amamos al Señor? Y esa es la pregunta que va a permanecer siempre en la vida cristiana, y también cuando lleguemos al cielo. Cuando lleguemos al cielo y queramos entrar al cielo, la pregunta, el examen va a ser: ¿cuánto has amado al Señor? ¿Cuánto has amado? Todo se centra en el amor. Sabemos que si estamos enamorados, amamos, si estamos enamorados de Jesús, estamos enamorados de la misión, vamos a hacer cualquier sacrificio. Es decir, los mismos sacrificios se transforman en amor. Lo pueden constatar ustedes cuando han estado enamorados humanamente de una persona. Lo dan todo, no hay ningún sacrificio, superan todos los obstáculos. No hay quien lo detenga. Cuando hay amor, esa fuerza del amor, no hay quien la pare. Así que si estás enamorado de Jesús, estás enamorado de la misión,
vas a darlo todo por Jesús, vas a misionar. El domingo pasado, que no pude estar aquí en Catedral porque tenemos la parroquia Divina Misericordia en Santa Elisa. Santa Elisa es una comarca que está allá cerca de Muy, una de las últimas parroquias por el lado de Huaco. Y cuando el jefe de los delegados de la palabra tomó la palabra para agradecerme, me dice: nosotros los delegados de la palabra amamos a Jesús, amamos la misión y estamos dispuestos a dar la vida por la misión. Porque contaba ahí ciertas dificultades que ha tenido por estas crisis, que lo atacan, que le dicen, que le prohíben. Dice: nosotros por Jesús, dice, estamos dispuestos a dar la vida. Es bonito encontrar personas enamoradas de Jesús, enamoradas de la misión, dispuestos a dar su vida como los apóstoles, porque tienen el amor de Dios, aman a Jesús. Y ese es el centro, ese es la razón de fondo por cual los apóstoles son misioneros, porque están enamorados de Jesús y enamorados de la misión. Pues le pedimos al Señor que nos ayude a todos, a los que ya están trabajando de años en la misión, a los que todavía no salimos todavía no estamos tan enamorados de la misión, sacerdotes, obispos y laicos, y religiosos y religiosas, que nos enamoremos más de Jesús, que amemos más a Jesús y amemos más la misión, como los apóstoles hoy en la primera lectura, porque ese es el ser, la naturaleza, la misión, la razón de la Iglesia: anunciar el amor de Dios, implantar en este mundo el amor, la esperanza en Cristo muerto y resucitado, vencedor del pecado, del odio, del egoísmo y del mal. Que esta palabra se cumpla en nosotros, que esta Eucaristía nos ayude a amar más a Jesús y amar más la misión, enamorarnos más de Jesús y enamorarnos más de la misión. Que esta palabra se cumpla y nos anime a cada uno de nosotros.